victoria en el juego pasado nos dice que estamos en presencia de un gran equipo. Y es que para el ascenso solo les hace falta sumar un punto en los partidos que les quedan. Solo uno. ¡Va y le pega! ¡Le ha pegado horrible el balón! ¡Uy, qué mal pase dio! Atento que desde ahí le puede pegar. Mete bien la pierna. Lateral. Lukaku. Ranocchia. Fuentes. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Llegan muy bien a reventarla. Reyes. Que no se le olvide la pelota más. Esta puede ser buena. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Ibrahimovic. Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico. Fuentes. Y la pelota, ¿a quién le queda? Balón interceptado, no ha completado la jugada. Fuentes. Ha llegado a tapar muy bien. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos. Lukaku. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Este centro termina sin peligro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Lejos se va la pelota. Sí, un despeje claro, había dicho. No, claro para el rival nada más. Pierden el balón. Ranocchia. Buen centro. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Márquez. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Esa pelota que va por la banda. Ibrahimovic. La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. Vamos, vamos. Entra bien y la pelota sale disparada. Lukaku. Oportuna intervención levantando el balón. Lukaku. ¡Qué bien! Les queda la bocha, sigue el peligro. Y ahí le pega la pelota. Esto es para ganarlo. Rechaza y sigue el juego. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ranocchia. ¡Es bueno el balón atrás! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Fuentes. Guerrero. Se fue larga la pelota, le queda el arquero nomás. Va para el costado y puede centrar. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral.
Ranocchia. Ha llegado bien al juego del contrario. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Atacan por los costados. Ibrahimovic. Reyes. Se les escapó la chimbomba. Lukaku. Y ahora que quiere meterse por la banda. Pelota que va larga. Y el centro que va a las manos del arquero. Ahí se viene, lo va a tener. Ibrahimovic. Preciso el balón atrás. Este gol supone un revés muy fuerte. La temporada del equipo ha sido tan buena que cuesta imaginar, con el colchón de puntos que tiene, que no logren ascender. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Llega cortando bien y recupera. Lukaku. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Se lo clavó, una pena. Y la pizarra por ahora 1-1. Guerrero. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar 2 minutos más. Ahí se viene y lo va a tener. Fuentes. Reyes. Han logrado armar bien. Es así como llegamos al final de los primeros 45. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Parece que la pelota quema, la han regalado. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Jueguen por el carril de afuera. Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. Balón interceptado, no han completado la jugada. Hay falta. Buena pelota entre líneas, hay chance. Puede seguir la diagonal. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Ibrahimovic. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Fuentes. Reyes. ¡Qué bien! Les queda la bocha, sigue el peligro. ¡Ibrahimovic! Ahí está la ventaja. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarlo fue un defensor. Tsunami de oportunidades en el área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Y ahora lo que se viene es un saque de arco.
Lukaku. Correcta la decisión del árbitro, tiro libre. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Tuvo pelota en la entrada. Esa pelota que va por la banda. Corta bien esa pelota. Y continúa por el costado. Se tira al piso. Reyes. Fuentes. Lukaku. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. La falta era de amarilla. Y sí, fíjate en qué zona está. Que se prepare bien la barrera, porque me parece que este jugador quiere festejar un gol. ¡Le pegó! ¡Gol! Y sí, señores, lo está festejando. Convirtió el tiro libre en gol. El partido por ahora 2-1. Guerrero. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Ocasión del empate! ¡Muy cerca el estado! ¡Gol! ¡Grosso! Este empate puede cambiar el trámite del encuentro. Hasta ahora el equipo contaba con un cómodo colchón que acaba de desaparecer. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Lukaku. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Ha conseguido muy bien ese balón. Guerrero. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Ahí se viene y lo va a tener. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Clarito para que levante el servicio. Cuando este partido parecía que era todo el Tottenham, el empate está ahí y todavía no se ha roto. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. Hay lateral. En estos minutos finales, el equipo trata de controlar la pelota para evitar un susto que les arrebata el ascenso matemático. Vamos al tiro de esquina. ¿Sabía usted que apenas el 2.5% de los córneres que se cobran terminan en gol? Esquina justo al corazón del área. La pelota que recorre el área nuevamente.
Estamos en el 86 a 4. Se escapa y puede ser. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado. Tiene un coraje. Podría salir muy bien. Se asoma y le declara. Atento que se viene. Esta pelota es del arquero. Maravilloso. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. ¡Andas con prisa, nene! ¡Offside! Se vienen en trumba al ataque buscando el triunfo. Reciben bien en el área, buena. Se saca la pelota de encima. Nos vamos a la largue. ¿Quién no quería ver más fútbol? Por mucho.
Vamos, cabrones. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No se te escucha ni vergas, adicto, neta, güey. No, ve, reinicia de volada, güey. Si está ladeado, güey. ¿Te da chance o qué, Iván? Todo cortado. Ahí nomás despejen seguro, güey. Si no quieren salir por abajo, con un cuadrito, güey. Ahí como queda la gana Clack, la gana Iván, güey. ¿Mande? No, güey. Yoga, dice el Mega que eres un pendejo. Ni la presión del tiro libre, güey, ¿eh? ¿Qué tienes? Tranquilo, Iván. Ah, sí, mira. Ni las gracias te van a dar, güey. FIFA, güey. Y el guante. Y el guante sabía dónde la iba a tirar, ¿verdad? Pues te dije, espérame. Pues te dije, espérame, güey. Se lo voy a tirar fuerte, güey. Sí. Vamos. Vamos, cabrones. Vamos, cabrones. Tenemos que ganar.
Los grandes equipos saben responder en las situaciones más complicadas. Este equipo se mostró ya preparado para responder a la presión y lo hicieron en la jornada anterior con la victoria. Solo les queda un punto para poder conseguir el ascenso, por más que le queden varias fechas por jugar. Seguro que van a querer quedarse con la victoria, pero como he repetido ya, están a un punto nada más. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Vamos. Ranocchia. Desde ahí le pega. No, pinche. Parece que he confundido los colores de la camiseta. Pinche Iván, te me vas. Es que de ahí no la puedes entrar. Buena pelota entre el pedo, no se quedan parados, güey. Mauri, solo frente al arquero la que acaba de dejar ir. Lo que hace a veces la presión, ¿eh? Un jugador que define como los dioses, en este caso, a Clark. ¿Cómo va, Fernando? Ahí ve el árbitro, Mario, y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Hace muy bien el arquero para limpiar la pelota de su área. Lukaku. ¡Cuánta clase! Si lo clava, lo gana. ¡Está buena! ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? ¡Fue un golazo! El ascenso es cada vez más posible, Mario. Tres puntos cuando necesitan uno nada más. Están ganando el partido. Pero si vos buscas ese punto, buscas empatar el partido, posiblemente lo pierda. Yo creo que ha hecho muy bien el entrenador en tirar a su equipo al ataque. Lukaku. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Será un saque de manos. Se fue la pelota. Ya saben lo que se viene. Lukaku. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Se viene bien pegadito a la raya. Muy bueno el robo de la pelota. ¡Buen disparo! ¡Sáquenla, güey! Mario, se reduce el margen de error. Este gol ahora lo deja con el punto que buscaban para el ascenso. Lo que pasa es que los errores que se cometen a veces se pagan caro. Este equipo se tiró muy atrás después del gol inicial y lo han pagado, ¿eh? Y vaya que van a sufrir hasta el final. Fácil recuperación del balón. Y la pelota, ¿a quién le queda? Y parecía buena la jugada. Márquez. Ranocchia. Corta bien esa pelota. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Lukaku. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Se la regó. Ah.
pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. Hernández. Ahí lo dejó sentado al rival. Ha mandado la pelota lejos de su área. Atentos con la jugada que puedan crear desde el lateral. Y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Atentos que desde ahí le puede pegar. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Y con elegancia revienta la pelota. Lukaku. Ranocchia. La tiene pegadita a la raya. Pegado a la banda. Era lindo el pase, se lo queda el rival. Pensé que ibas a seguir, Lucas. Lukaku. Ranocchia. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Fácil, ¿sí? Se quitó la marca. Y le pega. El disparo. Y su tiro de esquina. La pelota pegado en uno de los del fondo. Corner al corazón del área. No, cabecela. Va a jugar por el costado. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Mirar. Qué manera de perder el balón. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Lejos se va la pelota. Lukaku. ¡Lucas! Venían bien y la han perdido. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Márquez. Ranocchia. El balón que sale disparado. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Así como ha sido el trámite de parejo e igualado, así termina también esta primera parte. La llegada. Meter un gol. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera, podemos comenzar ya el segundo tiempo. Le ha dejado la pelota justita al rival. Si lo clava, lo gana. ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Desde el córner la juega el corto para su compañero. Se acerca al primer poste. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Enamorando con su fútbol, no falla un pase.
Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Clara falta y hay tiro libre. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Ha sido una de lujo, maravilloso. El balón que se escapa, hay tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Ese disparo que ve la defensa. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Se viene el tiro de esquina al área. La pelota que recorre el área nuevamente. A ver si decide mandarla al área. Hay bandera levantada. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Álvarez. King. Lirar. Esa pelota ha salido. Ahí, ahí va Iván, ahí va Iván, ahí va Iván. Enorme la categoría detrás de esa pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara gol. Pelota pasa por el arquero y el público lo silba. No los entiendo. Márquez. García. Busca un carril por afuera. Se viene el saque de manos. Ahí tiene un regalito para los defensores. Lukaku. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Y ahí se va la pelota para que se repita. Ya hagan una aquí, cabrones. Vamos. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El balón que sale disparado. Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. ¡Ojo que le pega! ¡Buena, cabrón! ¡Vaya golazo que han clavado! ¡Vamos, cabrones! Ascenso matemático, aún y cuando quedan tres fechas para el final de la campaña. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Hace bien, ahí queda la bocha. Ranocchia. Tranquilo, Iván. Lukaku. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Aguanta, aguanta. El córner, lo juegan en corto. No. Corta bien esa pelota. Ahí está la presión surtiendo efecto. Ganando muy bien esa pelota por la banda.
Ha recuperado ya la pelota para su equipo. A continuación el lateral. Parece que el colchón de un gol será suficiente para garantizar el ascenso. Aguanta, aguanta. Tú aguanta, güey. Tómate tiempo. Todo, güey. Tú dale todo, güey. 10 minutos para que se termine el partido. Atentos que se viene tiro libre. Atrás, está uno atrás, King. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. El público no deja de animar y el Paris Saint-Germain se presiona por el empate. Apenas es un gol de diferencia y quedan 5 en el reloj. Llegan a apurarlo al arquero, tiene que buscar alguna salida. Regalaron el balón. ¿Cuánto? Ya parece que desde el banco le dijeron que bueno, mantengan la bocha nada más, que no la pierdan y que así consuman lo que quede en el reloj. Vamos, cabrones, falta poco. Mueve rápido el arquero desde el fondo, pueden generar desde ahí la última. Ambicioso el traslado. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Casi que lleva pasaporte de lo lejos que salió del área. Sácala. Este muchacho ni de mozo lo contrató. Sáquenla, güey. 3 minutos más. Le está sumando el árbitro. Mirar. Sin entrar fuera en locura, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien. Buscan el empate. Todo, todo, todo. Mirar. Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro señala el final. Las tribunas son reflejo del festejo de un público, pero todavía no piensen que se ha terminado la temporada. El técnico lo lleva repitiendo toda la semana. Buena, cabrones, buena, buena. Buena, güey, excelente. Buena, cabrones. ¿Y el pendejo le van?
Colus. ¡Ay, cabrón!